Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a nuestro boletín semanal con Ángel Metropolitano. La semana pasada, la icono de la gimnasia estadounidense Simone Biles se retiró de la competición olímpica afirmando que en la vida, además de la gimnasia, existen otras cosas y una de ellas es su salud mental que quiere preservar, negándose en el momento decisivo defender el honor de su país. Por supuesto, según la prensa estadounidense, la decisión de Biles no tiene nada que ver con su desastrosa actuación al comienzo de estos Juegos y la comprensión de que, a pesar de todas las exenciones médicas que le permitieron tomar constantemente Ritalin, no pudo ganar la competición. ¿Qué es Ritalin y por qué nadie habla de ello? Bueno, Ritalin, fabricado por Novartis, es el primo hermano de Speed, en inglés la anfetamina, un agente adrenérgico sintético potente estimulante del sistema nervioso central que se le da a más de 2 millones de escolares estadounidenses por una condición llamada trastorno por déficit de atención, ADD, por sus siglas en inglés. La abstención de medicamentos de tipo anfetamínico, incluido Ritalin, puede causar depresión, ansiedad, irritabilidad, así como problemas para dormir, fatiga y agitación. Uno de los máximos expertos en el campo es el Dr. Breggin, que comenta: el individuo puede volverse suicida en respuesta a la depresión. Y Ritalin te da un subidón y después de un rato, tarde o temprano, empiezas a estrellarte. Tu vuelo es agitado, irritable, paranoico, delirante y agresivo. Según Dr. Breggin, la combinación de antidepresivos, por ejemplo Prozac, Luvox y psicoestimulantes tipo Ritalin, aumenta el riesgo de catástrofes cardiovasculares, convulsiones, sedación, euforia y psicosis. Y la abstención de la combinación puede provocar una reacción grave que incluye confusión, inestabilidad emocional, agitación y agresión. ¿Y no es eso lo que la mismísima Biles estaba comentando sobre su estado mental? Algunos otros efectos son delirios paranoicos, psicosis paranoide, síntomas hipermaníacos, psicosis anfetamínicos, psicosis tóxica, alucinaciones visuales. Y millones de padres en Estados Unidos han descubierto que Ritalin se ha convertido en una condición para que sus hijos continúen en la escuela. Incluso hay informes de padres de amenazas de agencias sociales. Si no permite recitar Ritalin para su hijo con ADD, podemos decidir que usted es un padre no apto y podemos decidir llevarnos a su hijo. Bueno, volvemos a los Juegos Olímpicos. Con el consentimiento de las estructuras olímpicas estadounidenses, Biles lleva años tomando Ritalin, obviamente con las prescripciones médicas, dándole ventajas injustas sobre otros deportistas que no tomaron ningún estimulante. En los Juegos de Tokio, el Comité Olímpico Mundial se le prohibieron tomarlo por razones psicológicas. Biles, incapaz de concentrarse, alegando que su cuerpo y cerebro no están sincronizadas, se retira de la competencia o competición para cuidar su salud mental. Y por supuesto, la prensa anglosajona, en sus mejores tradiciones, no pudo evitar aprovechar este momento e informarnos que la victoria de las gimnastas rusas fue el resultado de que la principal gimnasta estadounidense, la mega super duper pupa estrella mundial, se retiró de la competición. Y no porque las gimnastas rusas fueran más fuertes, más elegantes, más profesionales, más atléticos, lucharon por el título hasta el final con determinación y convicción, sino porque este título cayó directamente en sus manos debido a que Simone Biles se retiró por cuidar su salud mental. Un hecho se está volviendo cada vez más claro. La Olimpiada no tiene nada que ver con los deportes, todo que ver con la política mundial profunda. Y a Simone Biles le podemos desear lo mejor en el proceso de desintoxicación de todo lo que solía tomar antes de las competiciones. Pero es un tema tabú. ¿Soy el único que lo entiende? Obviamente no. Todos los comités olímpicos lo entienden, sus atletas y entrenadores también. No hablan, porque el tema es obviamente trae consecuencias. Cualquier atleta olímpico que se atreve de comentarlo públicamente perderá a todos sus patrocinadores y se convertirá en un impresentable para la comunidad políticamente despierta deportiva mundial.
Y sin embargo, Valls no es una excepción. Os quedaréis atónitos si pongamos a mirar la lista de los desafortunados, entre comillas, atletas estadounidenses que, a pesar de un sinfín de supuestos problemas médicos, logran batir los récords mundiales en sus disciplinas con la ayuda de Big Pharma. Otra cosa, ayer vi en uno de los foros en inglés, al comentar noticias de Tokio, una nueva palabra que refleja a la perfección, la esencia de los deportistas estadounidenses modernos que han olvidado lo que es ganar en una competición honesta, sin exención médica y sin quejarse, como es el caso del nadador americano Murphy. A partir de ahora cambia su modus operandi, va a atacar a Rusia a través de competencia desleal, chantaje, amenazas y fraude. Y los preparativos de esta nueva guerra híbrida en los deportes para un ataque masivo contra Rusia ya ha comenzado a través de un tipo que se llama Travis Hygar, director ejecutivo de la agencia antidopaje de Estados Unidos, que dijo el otro día, refiriéndose a los atletas rusos, que no llevan sus uniformes habituales, siguen siendo los rusos tramposos y no ayudará en la lucha contra la corrupción en los deportes en Rusia, y sin duda impulsará a otros atletas para desear ganar a cualquier precio. Después agregó que el castigo incurrido por Rusia no fue lo suficientemente severo y permitió a Rusia burlarse de los juegos con su sed de medallas, pisoteando nuestros valores. Podéis decir que es solo un caso de mal perdedor, yo diría que estos son los primeros repiques de la preparación de la artillería pesada híbrida para el próximo ataque contra los atletas rusos y sus victorias. Repito, los Juegos Olímpicos desde siempre han sido un campo de batalla geopolítico. Ganamos más medallas, somos mejores, nuestro sistema es mejor, sea el capitalismo o comunismo. Y dado que todos esos atletas rusos estuvieron y están bajo el microscopio de las agencias antidopaje, son absolutamente limpios. Y la única forma de desacreditarlos será precisamente lo que Rachenkov acusó a Rusia en su tiempo: engaño, sustitución de los resultados de las pruebas y otras manipulaciones. Rachenkov era jefe del laboratorio antidopaje ruso, donde supuestamente se desarrollaron el plan llamado el dopaje del Estado contra el mundo. A propósito, el mismísimo Der Spiegel, en su artículo de 3 de julio del año 2020, confesó que las acusaciones de Rachenkov han sido como poco exageradas y como mucho inventadas. Y va a ser imposible de negar, imposible debido al hecho de que la Agencia Mundial Antidopaje está completamente bajo control anglosajón, leyes estadounidense. Podéis decir teoría de la conspiración, y os diría que lo funcionó con Rachenkov una vez y va a funcionar otra vez que estéis avisados. Por último, hace 3 días la esgrimista rusa Marta Martianova, a pesar de la lesión, un fuerte esguince de tobillo, regresó a las filas en el final olímpico de esgrima por equipos y, bueno, ayudó a su equipo a ganar el oro, y después de la premiación le sacaron en silla de ruedas. Ningún medio anglosajón ha encontrado algo por decir sobre este pequeño heroísmo de una jovencita rusa, silencio total y absoluto. Mientras tanto, la prensa anglosajona al completo lloriqueando a moco tendido sobre la valiente que es esta Simone Biles, que se superó a sí mismo, se negó a competir y que no tuvo miedo de hablar de sus problemas mentales. Y ni una palabra sobre el verdadero carácter deportivo y luchador de la niña que, apretando los dientes, no abandonó a su equipo y a través del dolor logró el oro. Finalmente, después de la enésima demostración del espíritu luchador, entre comillas, americano, es realmente sorprendente que los estadounidenses nunca hayan ganado una sola guerra contra un rival digno. Y no ganarán. Y la salud mental es una pobre excusa de un mal perdedor. Soy Daniel Sturin. Gracias y hasta la semana próxima.